Hola. Hola, Vale, hola, Fede, ¿cómo están? Buen día. Bueno, sigue esta quema, que aparte abarca muchísimos kilómetros. Nosotros más temprano estábamos mostrando cómo quedaron algunas viviendas en la zona de Canning y ahora estamos a 20 kilómetros en Carlos Espegazzini, donde el fuego todavía está activo. Fíjense, aquí atrás están trabajando bomberos de Ezeiza, de Esteban Echeverría, de Tristán Suárez, Carlos Espegazzini y La Unión, porque aquí, en paralelo a donde estamos, que es la nueva ruta, la nueva autopista Presidente Perón, hay unos campos de árboles, de eucaliptus, que se van prendiendo fuego prácticamente de manera lateral. El fuego va avanzando desde oeste hacia el este y los bomberos se van corriendo y van apagando, y a medida que apagan un foco se les prende otro a 200 metros y cuando apagan ese se les vuelve a prender otro también a 200 metros. Este es específicamente un campo que tiene unos 3 kilómetros de lateral y unos 2 kilómetros de fondo dedicado a la forestación. La vivienda más cercana está a 600 metros de acá y por ahora no corre peligro. Lo primero que hicieron los bomberos fue ir a circunscribir allí a la zona cercana a la vivienda. Para que se hagan una idea, si uno trazara un paralelo entre la autopista Ezeiza Canuelas y la ruta 3, sí, estamos prácticamente en el medio, un poco más cerca de Ezeiza Canuelas. Un fuego que se va moviendo, que tiene varios focos, que tiene por lo menos 5 focos activos en este momento. Uno de ellos es aquí en Carlos Espegazzini. Hay también fuego en la zona del polo industrial Ezeiza, hacia el lado de Tristán Suárez. En Canning ya fue apagado, pero todavía veíamos temprano que pequeñas llamas estaban en medio de los campos, que pueden avivarse en cualquier momento. Y acá, entre bomberos y un helicóptero de la policía de la provincia de Buenos Aires, que va a tomar agua de una tosquera cercana y pasa y le tira el bolsón con agua, ya lo tienen, nos dicen ellos, circunscripto, controlado, es decir, que no va a salir de acá. Pero se da la paradoja, ustedes están viendo en este momento fuego, están viendo llamas, están viendo el crepitar de alguno de estos árboles. Esto lo van a controlar los bomberos, lo van a apagar en los próximos 5 minutos. Pero después se van a correr y se van a ir 200 metros hacia el lado de Ezeiza Canuelas, porque seguramente se les va a prender allá. Fíjense, ahí llega el helicóptero de la policía de la provincia de Buenos Aires, que toma en ese bolsón naranja, toma el agua que era cercana, viene, la descarga en este lugar, allí está descargando, junto con el trabajo de bomberos. De esa forma se logra contener el fuego, pero es un fuego que se va corriendo, que tiene varios frentes de largo. Les repito, estamos en Carlos Espegazzini, aquí está la nueva autopista Presidente Perón, esa autopista que cuando esté concluida va a ser la prolongación del Camino del Buen Aire y va a llegar hasta la Ruta 2, hasta la localidad de Bransen. Bueno, el tramo que ya está inaugurado, el tramo de Virrey del Pino a Tristán Suárez, paralelo a eso es donde están trabajando en este momento los bomberos, tratando de contener el fuego acá, que no cruce esta autopista. Todo indica que si siguen trabajando como están trabajando lo van a lograr, no va a cruzar la autopista, porque del otro lado sí está la zona del polo industrial de Ezeiza y la zona urbana de Tristán Suárez. Bueno, ojalá que lo puedan evitar en realidad. Vos lo contás, José, y ahora vemos uno de los camiones de bomberos también maniobrando una zona muy complicada, ¿no? Ah, difícil. Por eso también van por arriba y veíamos desde el dron, que es una imagen que no se ve habitualmente desde el dron, cómo el helicóptero vaciaba esos tanques con cientos de litros de agua ahí adentro, ¿no? Pero una imagen que veíamos allá a la tarde y decís, bueno, esto en algunas horas se puede combatir. Y la verdad que estamos con esta escena y esta situación todavía lejos de poder terminarse. Sí, en un ratito vamos a volver. Sucede, Fede, sí, que son muchos focos activos, claro, y a mucha distancia. Ya te contaba, el primero que mostramos más temprano era en la localidad de Canning, a 20 kilómetros de este lugar. Ayer, esa es la zona donde más fuego había, detrás del aeropuerto internacional de Ezeiza, pero llegó hasta acá, a más de 20 kilómetros de distancia, y acá todavía está activo, y a algunos kilómetros de acá también hay otros focos que también están activos. Claro, con la sequía, con las altas temperaturas, sobre todo ayer, con los vientos. De hecho, acaba de cambiar el viento. Recién el viento, cuando llegamos a este lugar, estaba de izquierda a derecha, imagen, y ahora está desde el otro sector, con lo cual se hace más difícil todavía que los bomberos puedan controlarlo, porque recién se venían corriendo paralelos a este campo
se venían corriendo hacia el este o hacia el norte. Y ahora su trabajo pareciera, fíjate que metieron, de hecho, una autobomba dentro del campo. Están empezando a armar el operativo para volver hacia el sur, porque con el cambio del viento, el fuego puede volver a ir a ese lugar. Y ese es el lugar donde yo te contaba que está la única vivienda de la zona. A 600 metros de acá hay una vivienda, es la única vivienda de la zona. En principio no va a llegar ahí el fuego. Hay dos autobombas pegadas a la vivienda, que si lo ven avanzar empiezan a trabajar. Pero lo que quieren hacer bomberos es evitar sobre todo que cruce la ruta y vaya hacia el polo industrial de Ezeiza y hacia la zona residencial de Tristán Suárez. El complemento que vos, con lo que vos contás, con esta imagen que tenemos de dron en este momento, es ciertamente habla de, a las claras, de la dimensión que tiene el fuego en este lugar puntualmente y que vos...